Bendiciones, amados de Dios, gracias al Señor, porque de verdad estamos aquí y estoy descansando. Gracias porque han sido unos días arduos, fuertes, de mucho calor aquí en Boca Chica, un sitio precioso. Estamos aquí en el lugar santísimo, en la iglesia, en esta hamaca. Ustedes pueden ver hacia atrás, allá se ve Cartagena. Y quiero agradecerles a todas las personas generosas, amorosas, que les gusta abrazar desde la distancia y que están con nosotros y con los niños en esta isla. Hoy me trajo una niña un regalo y me trajo sus fotos para que no las olvide. Es imposible olvidarlos, son muy especiales, siempre están sonriendo. A pesar de tanta necesidad, están alegres, nos dan un abrazo, nos sonríen. Y no han desayunado a veces. Y yo me admiro y digo, nosotros que tenemos todo, a veces se nos olvida ser agradecidos, dar un abrazo. Tantas cosas de verdad que nosotros mismos nos hemos puesto sobre nuestras vidas que lo que nos imponen son cargas. Así que te invito para que dejes esas cargas y nos sigas apoyando, nos sigas ayudando. Y gracias a todos los que se han comprometido con nosotros y hasta el día de hoy nos han ayudado. Pero yo espero de verdad que muchas personas se levanten y quieran aportar, donar de verdad la bendición que necesitamos para terminar, para construir este lugar, para concluir nuestras tareas en este sitio. Así que los invitamos y recuerden, Lamentaciones 3:22 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba y su misericordia jamás termina. Cada día son nuevas sus misericordias y Él es el que nos despierta y nos provee todo lo que tenemos conforme sus riquezas en gloria. Ha sido un año precioso, 2023, un año de bendición, un año lleno de gracia, un año de gente preciosa, mi familia, la iglesia, los amigos. Gracias. Nuestros mejores deseos para que el Espíritu Santo continúe moviéndose. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos seguirá ayudando. No nos olvidemos de bendecir, de agradecer y de entregarle al Señor el nuevo año que va a comenzar. Les amamos, les bendecimos desde Boca Chica, les abrazamos con todo nuestro corazón. Gracias por su generosidad, gracias por su amor, gracias por su apoyo, porque han sido un apoyo para mi vida y para toda la congregación. Les bendigo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies y bendigo tu familia, tu casa, tu empresa y todo lo que Dios te ha dado. Y bendecimos a nuestros hermanos, siervos de Dios, pastores en cualquier lugar de la tierra. Un abrazo grande y un feliz año. Cause love is patient, love is kind, rescues hearts and changes lives. Love is all we need to make things right. Gotta keep it real.